Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Con la doctora Marta Sánchez. Acabamos de salir de otro segmento que hicimos aquí con Telemundo. Y la última vez que estuvimos juntos aquí en el show, la doctora me regañó porque yo llevaba a Watson sin una arnés de seguridad. Y bueno, creo que por lo menos levemente aprendí un poco la lección, ¿no? Estoy muy orgullosa de ti, Javier, que ahora Watson está muy protegido en caso de accidente. Sí. Y ese arnés hay que, como siempre, medirlo por el tamaño, y sobre todo también en el caso de los autos de diferentes marcas, hay marcas que recomiendan ciertos productos. Por ejemplo, Subaru tiene una asociación, de hecho, con la Sociedad de Seguridad de las Mascotas, y ellos hacen las pruebas con sus vehículos y todo eso, y eligen ciertos productos. Así que eso es importante también tomar en cuenta, ¿no? Existen muchos productos en el mercado y pueden ser complicados ponerlos y quitarlos. Lo importante es que consigas uno que le sirva muy bien a tu mascota para su tamaño y su peso, y que sigas las instrucciones del fabricante. Tienes que ponerlo de acuerdo a ellos, a su diseño. Claro. También tienes que usar un producto que haya tenido pruebas de seguridad, porque diseñarlo y venderlo no es suficiente. Tiene que pasar pruebas de seguridad en un simulacro de un accidente. Claro, y eso es importante porque, como lo hemos dicho varias veces, Watson pesa alrededor de 37 libras. Y digamos, si fuéramos en la carretera a unas 50 millas por hora de velocidad y frenamos súbitamente, el impacto va a ser duro, violento y podría salir volando, ¿no? Y sí, puede salir volando, obviamente no sobrevive a un accidente así, pero también él se convierte en un proyectil. Y si él le pega a ti que estás manejando, o a mí, podemos tener una concusión, o peor, podríamos tener una herida que es fatal. Bueno, así que ahora va más tranquilo allá. Bueno, él es siempre tranquilo, pero no más todos seguro. Son tranquilos. No, ese es un problema, ¿no? También la personalidad del perro, digamos, para llevarlo o no en el auto es algo que se debe tomar en cuenta. Sí, hay algunos sistemas para perros que son más hiperactivos, que es un cable que va de lado a lado, le llaman un zipline. Sí. Y es para perros que les gusta ver por la ventana y moverse, pero no los recomiendo porque... Sí, que se mueve, sí. Sí, es, no está haciendo nada para proteger el perro, y es una... te lo venden como que es algo seguro, te da una falsa sentimiento de seguridad, y el perro como quiera puede... Y claro, por pura lógica de los efectos físicos, dos cosas en movimiento aceleran más la velocidad, sí, ¿right? Sí, sí. Entonces, el auto en movimiento y el perro en movimiento adentro, puede ser bastante peligroso. También muchos de los arneses que venden en el mercado son unas camisitas con una cintita que no hacen nada. Por sí. Eso tienes que ser un consumidor muy inteligente. Puedes ir a la página de centerforpetsafety.org, que ahí toman todos los productos en el mercado de seguridad de perros, le hacen la prueba y te dicen cuáles pasaron la prueba y cuáles no. Bueno, esto fue un viaje muy corto, ahora vamos a regresar a la clínica, pero queríamos demostrar que por lo menos estoy aprendiendo algo de tus consejos. Gracias, gracias.